Hola, hola, ya está. Bueno, perdón, es que se desconecta, ni modos. Bueno, qué gusto me da saludarles, ya sé que no hay voz. No se oye, no se oye, no me gritan como 500 mil veces, no se oye antes de que empecemos a hablar. Bueno, les decía que mientras en un lugar ocurre una cosa, en otro lugar ocurre otra. Y son de estas casualidades del destino que creo que no se deben dejar pasar. ¿Qué ocurrió esta tarde? Esta tarde, pues esperábamos que pasaran cosas extrañas en este país, como por ejemplo el hecho de que pues en este momento se está discutiendo en el Senado de la República el asunto de los fideicomisos que quieren eliminar para la Corte, cosa de la que vamos a hablar ahorita, pero me llama la atención un hecho que pocos hubiesen podido prever. No es un asunto menor, es algo altamente significativo. El hecho de que se convocó al Estadio Azul aquí en la Ciudad de México, en Insurgente Sur, a un evento con Claudia Sheinbaum. Y el evento no se llena. La nota de Reforma dice, los organizadores, bueno, la nota se titula, cancela Sheinbaum mensaje ante estadio vacío. Y dice, Claudia Sheinbaum canceló su presentación en un evento en el estadio de la Ciudad de los Deportes, donde se registró una baja asistencia de la militancia. Los organizadores esperaban unos 40 mil asistentes. La capacidad es de 36, más lo que pueda haber en el campo, pues quizá unos 40, cuando mucho, y más o menos, no es un estadio tan grande, pero es un estadio que tiene pues una buena capacidad. Para llenarlo, pues hay que tener disposición. El Estadio Azul, bueno, dice Sheinbaum, dijeron fuentes, ya estaba en los túneles del estadio e incluso mandó a un colaborador a tomar fotos de las tribunas del recinto. Con estos grandes huecos del graderío, prefirió no saltar a la cancha. Mario Delgado, líder nacional de Morena, reprendió a las bases por falta de convocatoria. Hoy hay que reconocer que nos faltó organización. Hay mucha gente que quisiera estar aquí y no se enteró, lanzó como único orador. Por eso, un llamado de atención para organizarnos mejor. No tenemos derecho a fallar. Necesitamos presencia del movimiento en todos los barrios, en todas las colonias. Fustigó. El líder morenista propuso organizar otro evento el próximo 12 de noviembre. Quiero proponer hoy, agradeciendo el esfuerzo de su presencia, que organicemos el 12 de noviembre un gran evento con el doble o el triple de este, para recibir como se merece a Claudia Sheinbaum, manifestó Delgado entre rechiflas. ¿Quién se va a comprometer? Planteó cuando la gente ya buscaba la salida. Al evento asistieron decenas de personas del deporte, la cultura y activistas. Previo al mensaje de Delgado, los animadores prometieron la llegada de Sheinbaum y eso que fumigaron las oficinas como pretexto para traernos, ironizó un burócrata capitalino. O sea, imagínense cómo estuvo. Bueno, ahí están las imágenes, seguramente ustedes las han visto, pero para quienes no las hayan visto, vamos a ver estas imágenes y ahorita platicamos. ¡Que viva la doctora Claudia Sheinbaum! ¡Que viva Morena! Y hoy vamos a estrenar aquí una consigna para que me ayuden todos. ¡Que viva, que viva, que viva la Sheinbaum! Muchas gracias, compañeros, compañeras. Nos vemos el 12 de noviembre. No podemos fallar. 12 de noviembre los convocaremos. Muchísimas gracias. Siempre, desde la mitad. Sebastián, buenas noches. Una pregunta, las razones de la cancelación a nivel político, Dalila Sarabia, buenas noches. Pues como lo dijo Mario, pues tenemos que organizarnos mejor y vamos a tener un evento con más gente. Hoy, pues nos falta todavía trabajar más y organizarnos más. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se llenó el estadio? ¿Esa es la razón por la cancelación?
le ofrecimos una disculpa a la doctora y le dijimos, ¿sabe qué, doctora? No nos gusta que vengas a un evento donde todavía no está lleno. Queremos que esté lleno, sabemos que en la ciudad hay gente que la quiere ver. Y bueno, pues entonces nos dijo, bueno, entonces propónganme otra fecha. Claro. Sebastián, ¿qué le decimos a toda la gente que vino, que estuvo esperando? Que muchas gracias. No hubo una confirmación de que no iba a venir la doctora, solamente fue un mensaje. Muchas gracias a todos y a todos, y que vamos a seguir organizando. ¿Ya sabemos dónde será el 12? No, todavía no. Nos avisarán. Gracias, Sebastián. Estos eventos, cuando ocurre una cosa como esta, en términos políticos, es un gravísimo error. Acuérdense lo que le pasó, seguramente algunos de ustedes recordarán, a Josefina Vázquez Mota en uno de sus primeros actos de campaña, justo en el Estadio Azul. Fue una señal de debilidad terrible. Era presidente entonces Felipe Calderón. Y en ese tiempo, como ahora en caso de Morena, pues sí, la movilización era fundamental. 40 mil personas parecen pocas, son muchas, pero yo creo que nosotros como organizaciones de la sociedad civil, mira, después de lo que sucedió este fin de semana en el Zócalo, yo sí digo que éramos más de 40 mil personas las que fuimos a protestar. Yo les pregunto a ustedes, ¿no estaría bien que nosotros llenáramos el Estadio Azul para Xochitl? ¿No estaría bien? O sea, ¿ustedes no creen que podamos nosotros, la pura sociedad civil, la gente que apoya a Xochitl, 40 mil personas, ¿no creen ustedes que solo en la capital de la Ciudad de México, en la capital del México, en la zona metropolitana, o incluso con la gente que quiera venir, ¿ustedes no creen que podríamos llenarle el estadio? El Estadio Azul, son 40 mil personas, son 36,600 y cacho, más los que están abajo, 40 mil. ¿Ustedes creen que no la llenamos? Yo digo que sí la llenamos. Y sobre todo que podríamos tener un evento muy alegre, muy entusiasta. Es un reto, a mí me encantaría. Bueno, yo ya lo propuse, ya lo eché a andar, yo ya lo propuse aquí y ya lo comuniqué. Ya dije, oigan, ¿y qué tal si llenamos el azul? No sé, ya sé que soy muy aventado para las cosas y luego me dicen, no es tan fácil, espérate, te calientas. Pero miren, así nos han salido las cosas antes. Yo digo que sí podemos, a mí me encantaría, le pidamos a Xochitl que vaya al azul y que le llenemos el Estadio Azul. O sea, Claudia Sheinbaum, con todo y acarreos y todo y todo y todo y todo, no pudo llenar el azul, no pudo llenar el Estadio Azul. ¿Por qué no lo habríamos de llenar nosotros? Yo digo que sí podemos. Eso no fue todo. ¿Cuál fue la explicación que dio Mario Delgado? Ese que escuchan al fondo gritoneando es Mario Delgado, tratando de, por un lado, de consolar a la gente y otra recriminándole. Este es el segundo video. Todas y todos arriba para hacer un gran compromiso de unidad y movilización para que siga esta transformación. Unidad, organización, movilización y suma son las cuatro tareas que nos ha dejado la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Quién nos va a ayudar en eso? A ver, levanta la mano. Pues es que vamos a organizarlo mejor. Hoy ya vimos que lo nuestro son las plazas públicas, no los estadios. Entonces hay que tener una logística diferente en la organización. ¿Hay molestia con los liderazgos de la Ciudad de México? No, vamos a platicar con ellos. Este asunto que el INE nos quita las plazas, nos quiere meter al lugar cerrado, sí nos enreda la logística, ¿no? Ella pidió que se reprogramara. Nosotros le propusimos, hacer un evento, pues como ella se merece, el próximo 12 de noviembre. ¿Y qué pasó con la organización? Pues simplemente... Pues simplemente no tiene una respuesta. A ver, quiero plantarles esto porque es, me parece que es clave en este momento. Para que vean, pues, para que tengamos muy claro que estos tropiezos que tiene una campaña de este nivel no los debemos minimizar. Es una cuestión clave.
pega durísimo, durísimo en el corazón de la gente que sabe y se da cuenta que sin acarreo no son absolutamente nada. Y con todo y acarreo no pudieron hacerlo. Esta idea de la invencibilidad, de los 30 puntos de ventaja, de los 80, de los 80 puntos de popularidad que tiene, ¿dónde chingados están? Lo que tenemos que vencer nosotros es la maldita idea de que nos van a ganar. No nos van a ganar. Nosotros podemos llenar estadios, plazas, podemos llenar calles, podemos abarrotar las calles sin que nos den un peso, sin que nadie nos acarre por nuestra propia convicción. ¿Por qué carajos no vamos a poder ganar una elección en el 24? Ellos necesitan dinero, necesitan pagar para que la gente se mueva. Pero lo que tenemos que decirle a la gente que no es que agarren el dinero que les den porque es suyo. Y nosotros tenemos que ir a las urnas. Aunque la gente agarre las pensiones y todo lo que el gobierno les dé, que voten por quien quieran. Que voten por la alternancia, por la libertad, por la democracia. Eso es lo que tenemos que decir. Pero por supuesto que esto es un petardo. Esto que vemos es una ficción. La señora es un títere. La señora no tiene voluntad propia. Y ya vimos que no existe tal popularidad. Que si no se pagan millones de pesos en acarreos, no hay eventos. No funcionan sus eventos. Eso es lo que debemos tener claro. Que esto es el símbolo de la derrota moral de López Obrador. Esta es la derrota moral de López Obrador. De López Obrador. Porque Claudia va detrás de él. Y basta nada más ver cómo hasta se atraganta Mario Delgado tratando de explicar. Pero es un fracaso. Esta es la imagen que queremos ver el 2 de junio del 24. Trabajemos para esta imagen. ¿Qué tenemos enfrente? Del otro lado, en el Senado de la República, en este momento, se está dando un debate con todo en contra de la eliminación de los fideicomisos. Ahí siguen en el Senado de la República debatiendo los senadores y senadoras. Por cierto, me llamó la atención que al menos dos senadores, Alejandro Rojas Díaz Durán y la exministra Olga Sánchez Cordero, dieron elementos contundentes. Sigue la discusión. Ahorita está el senador Madero. Senador. A ver. No, para garantizar. Vamos a escuchar un poquito de lo que dice. Morena legisla de manera autoritaria y vertical y convierte en tapete al Poder Legislativo, al Senado, dice, está diciendo, y legisla Madero sin moverle una coma a los caprichos del autócrata de Palacio. Es Madero. Morena gobierna, Morena legisla, debilitando el Estado de Derecho de nuestro país. Vota reformas anticonstitucionales que afectan los derechos de trabajadores y cambia retroactiva e ilegalmente las disposiciones legales. Morena gobierna, Morena legisla con miedo. Por eso las premuras, por eso los madruguetes, para que no se difunda, para que no se comente en la opinión pública, para que no haya debates y no haya parlamento abierto. Morena gobierna, Morena legisla con mentiras. Los fideicomisos son legales, todos fueron constituidos conforme al marco legal. Su constitución y existencia se fundamenta en los artículos 9 y 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Morena gobierna, Morena legisla con mentiras. Los fideicomisos, ninguno de los 13 fideicomisos. Ahí está el bloque opositor defendiendo con todo al Poder Judicial. Lo hicimos el domingo, ahorita están ellos
en eso. Hoy en la mañana se manifestaron los trabajadores del Poder Judicial con toda valentía, con todo valor. Quiero compartir con ustedes un mensaje que me mandaron los compañeros del Poder Judicial de Fernando Míguez, que es uno de los organizadores de la movilización. Me voy a permitir compartírselo porque me parece que es importante, porque esto es lo que somos nosotros, esta marea rosa que fue a marchar con ellos. Vamos a escuchar. Buenos días, soy Fernando Míguez. Quería agradecerte infinitamente. De verdad, estamos muy agradecidos en el movimiento. Aparte de todos, queríamos agradecerte el gran apoyo que nos brindaste a la marcha nacional de este domingo pasado. Estamos muy agradecidos contigo. Sé que hoy en México vemos aliados y tenemos unidad para el desempeño de nuestro trabajo y para el desempeño de nuestras acciones. Y de verdad, te agradezco infinitamente, infinitamente todo el apoyo que nos brindaste y los medios que utilizaste para que esto se diera y para que una voz de México se alzara. En nombre de todo el equipo de representación de los miembros del Poder Judicial de la Federación, te damos nuestro agradecimiento. Gracias. Es Fernando Míguez del Poder Judicial que... A mí me conmueve mucho que podamos ser útiles en esta lucha. Yo creo que estos son los principales motivadores de que son señales que hay que leer muy bien, de que sí podemos, y cada vez que se nos bajan las ganas de seguir adelante, vienen estas señales. Vemos a Xóchitl de veras rompiéndose la madre, saliendo, abrir las vallas para que los trabajadores del Poder Judicial pasen, para establecer un diálogo con ellos, comprometerse desde el Senado de la República a defender con todo al Poder Judicial, que es el último bastión que tenemos. Esos son los motivadores, esas son las señales que tenemos que leer de lo que sigue hacia adelante. Nosotros no podemos reparar o estar en distrayéndonos en nimiedades cuando el país se lo puede estar cargando la chica. Así se lo digo de claro. Dejémonos de mezquindades, dejémonos de tonterías, dejémonos de egoísmos, dejémonos de quítate tú para que me ponga yo, y démosle con todo para adelante. Ahí están las señales claras. Miren, la verdad es que yo no me imaginaba que podía pasar esto. Pero nos han ido pasando durante todo este tiempo un montón de cosas de no pensaba que podía pasar esto. El domingo abarrotamos las calles nuevamente. Hoy le dejan sin un alma el estadio a Claudia Sheinbaum. Desde el Senado de la República en este momento se está dando la batalla más grande. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Dejarnos de mezquindades e ir para adelante. No, pero es que tú, es que yo, es que mira, que no, nosotros, yo quiero, aquí te... No. No importa que seamos poquitos, vámonos a romper el hocico por este país. El que quiera romperse la madre por este país es bienvenido. El que quiera meterse en grillas y a ver qué candidatura me toca, a ver si yo soy el representante, si yo soy el dueño, si yo salgo en la foto. Manténganse en su grilla. Los que queremos trabajar, nos metamos a trabajar. Punto. Esa es la mejor lección que podemos dar. Nosotros tenemos que ser inspiración de otra gente. Estas convocatorias que estamos haciendo, que vamos a hacer, son justamente para eso del 4 y 5, para ponernos a trabajar, no para la grilla, no para ver quién figura. Es que yo soy, es que yo tengo, es que yo, a la chingada. Propongamos desde aquí, saquemos nuestro corazón desde aquí. ¿Quién es, qué nos hace falta para darnos cuenta de que tenemos grandes oportunidades? Grandes oportunidades. Por eso mi propuesta ahorita, lo acabo de agarrar de bote pronto. Claudia Sheinbaum, oye, no el Estadio Azul.
se le fue la gente. Es un monumental ridículo, es un golpe brutal a su campaña. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Por qué no le proponemos a Xochitl que le llenemos el Estadio Azul? Se lo propongamos en público, en redes. Yo hasta le mandé un mensaje a ver si me contesta, pero lo hagamos. A lo mejor es una tontería, a lo mejor dicen, no, estás loco, no, eso no se puede, no sé. Yo lo voy a proponer. Yo ya lo propuse. Ahí va mi botellita en el mar, ya la aventé. Quien quiera sumarse a esa, quien quiera decir, sí, le llenamos el estadio. Con alma y corazón, con fuerza, con determinación. Yo digo que sí podemos llenar el estadio. Es una propuesta. Si no dicen, no, están locos, es una pendejada, ¿cómo se les ocurre? Es una propuesta. Me sale del corazón, como me han salido otras. Yo digo que sí podemos. No sé ustedes qué opinan. Les voy a dar el. Porque empecé tardísimo. Les voy a dar voz en este momento. Para que quien quiera opinar al respecto, me diga qué opina, qué piensa. Osvaldo Treviño, Alma Lilian, muchísimas gracias por su generosa colaboración. Siempre son bienvenidos sus apoyos en este espacio. Es más, los voy a poner aquí. Aquí. Bueno, quien quiera ser patrocinador de este espacio es bienvenido. Ya sea con a ver, espérenme un segundito. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a escuchar sus amables colaboraciones del día de hoy. Perdón por entrar tarde, pero ¿saben qué? A veces me atraso un poco cuando nos colgamos un poquito en el Zoom. Los martes tenemos Zoom, pero cuando nos colgamos se me viene todo. Luego me llama muchísima gente. Buenas noches, amado. Espérame. Toda la quinientocracia. Ahí voy, espérame. Pues yo creo que es una buena noticia el saber que el día de hoy. A ver. Buenas noches, amado, y a toda la quinientocracia. Ahí está. Pues yo creo que es una buena noticia saber que el día de ayer renunciaron absolutamente todos los consejeros del Consejo Consultivo de la CNDH, y esperemos que pronto todo siga así. Todos están decepcionando y esperemos que sea como unos naipes que se van todos hacia abajo. Saludos para todos. Se está cayendo a pedazos. Tenemos la gran oportunidad de echarnos para adelante. Pero si nos estamos viendo las narices unos a otros y estamos haciendo grilla entre nosotros, no vamos a poder. Muy buenas noches, amado. Buenas noches a la quinientocracia. Se nota perfectamente que ya les están faltando los recursos, que no tienen liquidez, no pudieron acarrear a la gente. Y obviamente la gente voluntariamente no va a ir a sus eventos, ¿sí? Es solamente comprando conciencias es como logran llenar sus eventos. Una muestra clara de que la Ciudad de México la tienen perdida y así van a perder todo el país. Gracias, saludos desde Mérida, Yucatán. Soy Agustín Quiroz. Saludos, Agustín, gracias. Me dicen que el audio está mal. Sí. Creo que sí está mal. Espérenme. Déjenme ver si lo puedo cambiar. Espérenme. Creo que no está agarrando bien el audio. Denme oportunidad. Es más, voy a poner un audio a ver si lo puedo cambiar en lo que estamos. Buenas noches, amado. Hola, Román. De risa lo de Claudio Sheinbaum, como vieron que no pegó. De hecho, la gente en la Ciudad de México no la quiere. Yo no soy de la Ciudad de México, pero voy por lo regularmente de vacaciones para ver a la familia, etc. Pero yo he sabido mucha gente que está decepcionada de Claudio Sheinbaum como jefa de gobierno, la verdad. Y la verdad, en varios estados yo creo que ni la han de querer. O sea, no es carismática, pues. O sea, no llama la atención, no atrae, la verdad. Así que
que qué bueno que la gente le esté bateando para que se dé cuenta también. Ojalá, la verdad, que la gente ya no vote por Morena, o sea, la verdad, la verdad. Yo tengo la esperanza, aunque la veo un poco difícil, porque hay mucha gente que está todavía con las vendas en los ojos, Amado, la verdad. Mucha gente o se deja ya por los programas sociales. Ese es el... No sé si Xochitl pueda, o por lo menos que gane la mayoría en el Congreso, que no gane la mayoría. Sería lo más importante, la verdad. Ese, que no gane los Congresos. Buenas noches. Buenas noches y un saludo. No, es que no podemos conformarnos, tenemos que ir por todo. Tenemos que ir por todo, no podemos apostar por la mediocridad. No podemos decir, vamos al quinto partido. Está bien si llegamos al segundo lugar, no. En el fútbol americano, quienes hayan jugado, quienes conozcan este deporte, es el primer lugar no es lo mejor. Es lo único. En este caso así es. ¿Qué importa si quedas en segundo lugar? ¿Para qué quieres el segundo lugar? Buenas noches, Amado. Qué gusto me da verte tan contento. Apoyo totalmente tu iniciativa para llenar el Estadio Azul. Ahora sí les vamos a enseñar quién es Azul y quién es Xochitl Gálvez. Eso estaría muy bien. Muy bien, mi niño. Muchas gracias. Gracias por el apoyo. Mar desde Querétaro. Bueno, saludos hasta Querétaro. Gracias por estar aquí. Híjole, yo digo... ¡Oh! Me muerdo las uñas, me digo, así como la tenía, era suya, ahí está la oportunidad, yo veo la oportunidad ahí puestísima, mientras por un lado estamos empujando con todo en la defensa y le estamos desmadrando completamente el discurso de los privilegios y esas pendejadas que viven diciendo. Decía una de las diputadas, creo que fue Claudia Anaya, no me acuerdo, el mismo argumento fue Josefina, el mismo argumento siempre, para todo, el mismo argumento para saquear al país, el mismo argumento de quieren conservar sus privilegios, váyanse a la chingada, son los derechos de los trabajadores, váyanse al carajo. Esta es la oportunidad que tenemos hoy por hoy de irnos para adelante, para arriba como la espuma. Esas oportunidades creo que no las debemos dejar pasar. Yo ya la propuse. Ayúdenme a proponerla en sus redes. Llenemos el Estadio Azul. Buenas noches, Amado. Un abrazo a todos desde Querétaro. Yo estoy contentísimo y feliz de ver el ridículo que hizo Claudia. Y ya me tengo varios videos de varias de los meeting de los que hace en otras ciudades del interior, donde tienen que estar recogiendo mesas para que no se vea que no se llena, porque desde que Marcelo dijo que eran puros acarreados, están tratando de simular y pues le está costando muchísimo trabajo, nadie va. Ahora, yo, es un comentario muy personal, que sé que mucha gente me va a decir que está mal. Para mí, yo ya sería empezar a hacer marchas continuas para pedir la renuncia de AMLO. AMLO, pues ya se va. Está perdiendo completamente su enfermedad, está llegando a un límite que ya no es para un presidente, yo creo, de un país, de cualquier país. El señor está completamente zafado. Concentrémonos en ganar la elección. Concentrémonos en hacer esta columna ciudadana que tiene que invadir todo el país. Ahí es donde tenemos que hacer las cosas. Más que participar, tenemos ya que organizarnos para hacer cosas en concreto. Buenas noches, Amado y comunidad. Hola. Ya están abajo los de la secta. Ya nadie están con ellos. Nada más van a sus eventos los acarreados y los amenazados de quitarles los apoyos. Así que para el 24 con todo contra ellos. Samantha desde... Saludos, Sam. Pues ahí nos dimos cuenta perfectamente que el asunto suyo es... Nada más tiene que ver con lana. Si no hay dinero, no hay movilizaciones. Si no hay lana, no hay con qué, ¿no? A ver.
Espérenme tantito que se está un poquito atorando aquí la computadora. No sé por qué es, pero ahorita se los... Aquí la ponemos directo del celular. Esperen un segundito. Buenas noches, Amado. Buenas noches, Quinto. Gracias. Saludos, Gustavo, desde Monterrey. De verdad es que da risa ver a estas personas. Digo, siempre lo he mantenido, ¿no? Las neuronas no son cosa de Morena. No se dan mucho por ahí. Pero de verdad es que sí se vieron tan estúpidos, tan pendejos. O sea, ni siquiera saber organizar un evento para que se vea que hay interés en esta mujer, ¿no? En este títere, porque no se le puede llamar de otra forma. Claudia Shane, diagonal, Baum. O sea, Baum en alemán es árbol. Shame en inglés es vergüenza. Árbol vergonzoso, Claudia Árbol vergonzoso. No puede, o sea, no, ni con todo el poder del Estado pudieron llenar un jodido estadio. Ni siquiera eso. De veras que da risa, ¿eh? Ahora bien, esta mujer, Claudia Sheinbaum, es una mujer, como no tiene personalidad propia, es un títere, como lo has dicho bien. Hay un problema aquí, mi amado. El problema con ella, amado, es que es una mujer muy agresiva. Y aunque no parezca, es una mujer violenta. Una mujer rencorosa y una mujer que no se va a tomar, no se va a tocar el corazón para hacerle daño a lo que tenga que hacer daño, y cuando digo hacerle daño es mandar a gente a hacerle daño. Es comunista de esas de que te mando raza que te golpeen o algo peor. Y es la verdad. Hay que tener en cuenta eso. Es una mujer violenta, una mujer agresiva y una mujer muy rencorosa y muy acomplejada. Y ahora yo creo que se va a poner peor, porque después de lo que pasó, a ver, puse un tweet. No, hay que romper la maldición. Les puse así, el tweet puse, en mi tweet puse, oigan, ¿y qué tal si le llenamos el Estadio Azul a Xochitl Gálvez? Sheinbaum, y bueno, la nota de Sheinbaum deja plantados a militantes. Me han contestado poquitos, bueno, han visto el post 23 mil personas, pero me han contestado, no sé. Pues unos dicen que de una vez el Azteca, yo digo que con el azul la libramos, ¿no? La gente jala. Pero pónganle, arróbenla, ¿no? A ver si en una de esas jala con nosotros. Aquí lo está pasando Azucena Uresti, el estadio. Sí. Está vacío. ¿Vacío? El de la Claudia Sheinbaum. No, soy Rosy de Navojoa, Sonora, Amado. Saludos, Rosy. Que canceló la señora. Y sí, sin dinero, sin acarreo, no son nadie. Y sí la podemos ganar, y claro que vamos a ganar. Eso de las pensiones, la gente desde artículo 4, fracción 14, ahí están las pensiones para todos. Un saludo al tema, cuídate mucho. Abrazo, gracias. Amado, buenas noches. Buenas noches a toda la comunidad. Saludos. ¿Qué diferencia de apoyo a Xochitl, ¿no? A Xochitl sin acarreados y Claudia, pues con falta de convocatoria, no creo que fue eso, sino la falta de interés de la gente ya, con toda su gente acarreada. Y cómo vemos a Mario Delgado justificando, lo único que justifica, pues es su ineptitud. Y pues de acuerdo contigo, Amado, ha llenado estadios y si hemos llenado todas las calles, ¿por qué nos queda? ¿No? Y obviamente sin dádivas de ninguna especie. Esto es otro golpe más, no a Claudia, sino pues al presidente, fracaso tras fracaso. Y es gratificante escuchar al senador Emilio. Creo que esto nos da más cosas para seguir unidos, para seguir adelante. Viva la bandera rosa. Saludos, Víctor de Tlaxcala. Pues miren, yo ya eché a andar esto, ¿no? Ya lo propuse, si metieran a León, pues ni modo. Pero yo creo que para eso estamos, ¿no? Para proponer cosas y para decir, agárrala como viene, ¿no? Préndela de aire. Ahí está, ya me puse mi botón, que no me regañen de que no lo tengo.
esto lo que estamos viendo es cómo se rompe el modelo. Hay cosas que no me gustan. La verdad, yo se los he dicho. Este modelo del acarreo a mí no me gusta. Nunca me ha gustado el acarreo. Nunca. Me acuerdo que cuando empezamos la campaña de mi papá en el 94, no existían redes sociales, no existía nada. Pues no teníamos, obviamente, ni un peso, ni un peso para movilizar a nadie. Literalmente llevábamos en una camioneta unas bocinas y un micrófono. Y donde podíamos nos parábamos y ahí, con la misma corriente de la camioneta, nos poníamos a hablar. Bueno, mi papá. Bueno, luego me tocó a mí cuando atentaron contra mi papá. Fíjense, el 25 de julio, casi un mes, me tocó a mí hacer la campaña. Yo tenía 23 años. Me tocó a mí hacer la campaña. O sea, yo hablaba en la campaña, imagínense. En el 94. Pues, ¿de dónde íbamos a sacar dinero para pagarle a alguien? Íbamos literalmente de pueblo en pueblo y la gente se juntaba en aquella época. Por eso a mí no me cuadra la idea de que todo tenga que ser con acarreo. El que quiera venir, que venga. Y yo creo que Xóchitl está en esa posición de que no necesita que le acarreen gente. La gente llega porque quiere estar ahí. Y si no, basta ver los eventos donde está ella. Sí, Amado, sí. Sí se puede llenar. Vamos con todo. Demostrémosle que somos más chingones que ellos. Lo propongamos. Propongámosle. Arroben a Xóchitl. Buenas noches, soy Jessica Lomelí. Totalmente de acuerdo, Amado. Claro que llenamos el Estadio Azul. Eso es lo que hay que hacer. Buenas noches, Amado y Quinientocracia. Le quise atobar. Nada más para decirles que cuenten conmigo para llenar el Estadio Azul. Que es casa de Xóchitl, porque le va al Cruz Azul. Le va al Cruz Azul, es lo que le puse. Entonces yo creo que va a estar encantada. Bien. Ahí sí me apunto. Apúntame, Amado. Buenas noches a todos. Miren, ahorita Xóchitl está en sesión. Está en el debate, pero yo le mandé este mensaje, lo voy a confesar públicamente. Le puse, llenemos nosotros el Estadio Azul el 12 de noviembre. ¿Tenemos con qué? Es una oportunidad de oro para darle la vuelta. La marea rosa lo abarrotaría. Además, es tu casa. Eso es lo que le puse. Espero que pronto me conteste. Ojalá me conteste. ¿Qué tal, Amado? ¿Cómo estás? Buenas noches, amigos de la Quinientocracia. Muy buenas noches. Ahora es cuando, verdaderos mexicanos, es tiempo de tomar al toro por los cuernos. ¿Verdad que sí se puede? Todos unidos en un solo grito. Nuestra independencia depende de nosotros. ¡Viva México! Y ni un paso para atrás. Saludos a todos, buenas noches. Por otro lado, Amado, ahora Mario Delgado, el Zapolín, está amenazando a todos los de los mercados, a los tianguis, que ahora van a estar en el Estadio Azteca a llenar, a reventar el estadio para que vean la fuerza de Morena. Y ya es un orgullo propio, ahora sí todo pagado, cueste lo que cueste. Sí se puede, yo creo que sí se puede llenar el Azul. Lo que hagan o dejen de hacer los morenacos, que nos valga una sí. Así de fácil. Saludos, ahora sí, buenas noches. Buenas noches. Ya ni con amenazas, ya ni con lana. Un error de estos desde el poder indica que está hecho un desmadre ahí adentro. O sea, esto es imperdonable. Hola, Amado. Claro que sí se puede llenar el estadio. Vamos poniéndole fecha. Y es una excelente oportunidad para demostrarle a Morena y a la 4T, ¿quiénes somos? Saludos, Pati Pérez, Ciudad de México. Saludos, Pati, gracias. Oye, Amado, buenas noches. Si te acepta Xóchitl la propuesta, nosotros te apoyamos. Venga, yo ya se la propuse, a ver si ella está de acuerdo. A ver.
¿Cómo están todos? Buenas noches a Eliezer Molina de la Ciudad de los Vientos. ¿Cómo estás, amado, querido amigo? Gracias. Híjole, híjole. La sociedad civil es una gran fuerza de oposición, pero los pinches políticos, la verdad es que no valen dos cacahuates. Se la pasan jode y jode y remuele el mismo chicle todo el tiempo allá en el Senado, ahí alegándole la misma babosada todo el tiempo a López Obrador. Lo mismo. Carajo, ¿se acuerdan cuando López Obrador era oposición? Que agarraba y agarró la Casa Blanca y no la soltó por todo un sexenio completo. Cuando agarró a los 43 de Ayotzinapa y no los soltó y no los ha soltado. Bueno, en vez de estar con todas estas babosadas ahí en el Senado, ¿por qué mejor no le dicen al presidente? Ok, señor presidente, si lo que urgen son los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos, pues ¿qué le parece si los suplimos con los 15 mil millones de pesos que se chingaron en Segalmex? Nadie se ha agarrado de eso. Sí, lo dijo Xochitl. Y matarle toda la agenda al peje con esa. Es más. Con Segalmex. No, nadie lo hace. Ahí todos te van. Vienen y reclaman. Se van con el capote como el torito. Detrás del capote. Sí. Bueno, eso es lo que pienso yo. Un saludo para todos ustedes. Mira, espérame, déjame ver si encuentro aquí la intervención de Xochitl. A ver, déjame ver si la veo aquí. ¿Quién fue la primera en...? Ya lo dijo Claudia Naya. A ver si encuentro a Xochitl aquí. Sí, lo dijo al principio, justamente habló de los 15 mil millones de pesos de Segalmex. A ver. Porque presentó una moción suspensiva. A ver, vamos a poner un pedacito de lo que dijo al principio Xochitl. Ahí está, mira. Voy a poner un poquito más de velocidad para que los alcancemos a escuchar. Muchas gracias. Escuchen. Gracias, presidenta. Este mensaje está dirigido a todos y todas las mexicanos. Y a los 55 mil trabajadores del Poder Judicial. Yo lo primero que quisiera decirles es que nadie puede estar a favor de los privilegios. Yo creo que eso es algo en lo que estamos de acuerdo. Yo aquí he peleado del por qué la refinería de Dos Bocas ha costado 3 veces su valor. Están poniendo 170 mil millones de pesos en este presupuesto. Y pues hay muchos empresarios privilegiados en esa refinería. Lo mismo en el Tren Maya. 4 veces el valor del Tren Maya. Hay mucha gente que está haciendo negocios. Tenemos a Nacho Ovalle, tiene el privilegio de seguir trabajando en el gobierno y ha hecho un quebranto por más de 15 mil millones de pesos en Segalmex. Y realmente creo que sería lo interesante poder hablar de los privilegios de la clase política corrupta de este país. Y yo lo que propongo pues es que hablemos y hagamos una pausa en este debate. Creo que se ha denostado a los trabajadores del Poder Judicial de manera innecesaria. No podemos meter en el mismo saco al pequeño trabajador que apenas gana 5 mil pesos al mes y tratar de pensar que es el mismo privilegio que pueda tener un juez, un magistrado o un ministro de la Corte. Creo que hubiera sido muy importante que el grupo parlamentario de Morena escuchara las historias de los trabajadores, se pusiera por un momento en sus zapatos y entonces quizá podrían tener una visión distinta a lo que aquí yo he escuchado. ¿Por qué no pensamos en las funciones sociales de la impartición de justicia? Yo creo que a todos los mexicanos nos conviene tener un poder judicial sólido, un poder judicial autónomo. Qué lamentable que cuando una ministra presidenta de la Corte que no se doblegó a los intereses del Ejecutivo, entonces recibe los ataques que recibe. ¿Por qué no hablamos del... La intervención... Ahí está. Espérenme un segundito.
Bueno, vamos a escuchar. Eso es lo que dijo Xochitl sobre Segalmex. Perdón, es que estaba bien contestando un mensaje. Híjole. Vamos con mensajes más cortos, ¿no? Porque sí, si nos alargamos demasiado, pues no nos llegamos. Voy por los cortos, los mensajes cortos, los más cortos. Es que luego me reclaman de que por qué se los pongo en doble de velocidad, pero pues la verdad es que si me mandan mensajes de 4 minutos... Buenas noches, Amado. Pues ahora sí que se le volteó el karma a Batres, ¿no? Dijo que había 8,000 cuando mucho ahí en la marcha del domingo, apoyando a la corte. Pues ahora parece que estuvieron los 8,000 ahí en el Cruz Azul, en el estadio. Más bien creo que fueron 5,000, ¿no? Porque no les dieron frutzi y torta. Con qué poco se conforman, ¿verdad? Buenas noches. Y perdón, y me faltó. Cuenta conmigo para estar en el estadio. Buenas noches. Pues yo ya hice la propuesta. Mi querido Carlos Elías, te mando un abrazo y muchas gracias siempre. Buenas noches, Master Avendaño. Hola, Rafa Martínez de Naucalpan. Saludos a toda la clientocracia. Pues, Master, yo sí estoy de acuerdo con su propuesta de que llenemos el Estadio Azul. Yo, si se presta el día y la hora, tenga por seguro que voy a estar. Ya sabe que yo tengo otro compromiso. Pero si no, voy a hacer toda la propaganda posible para que vaya, la mayor parte de gente se entere y vaya. Y es lo que debemos tomar en cuenta, quiero agregar, ¿no? Porque todavía hay gente que dice, no, es que lo veo difícil, es que las encuestas dicen, es que están los hechos, eso es a lo que yo me refiero. Sí, ahí está la realidad. La realidad está dando golpes cada vez más fuertes. Entonces, no, compañeros, o sea, no se desanimen. Hay que seguirle para adelante y echarle más ganas todavía. O sea, no sé. Yo que cómo los enajenan a estas personas, los de Morena, que todavía creen que tienen una oportunidad. Yo siento que cada vez, entre más pasa el tiempo, menos oportunidad tiene. Digo, yo sé que a lo mejor puede ser difícil, pero no va a ser imposible. Y creo que sí tenemos muy buena oportunidad de ganar. Simple y sencillamente, no caigamos en el pesimismo. ¡Claro! Ese es el punto, Ráfaga. Ese es el punto. Realidad, ¿vale? Cuídense. Abrazo, mi Rafa. Ese es el punto. Buenas noches, Amado, y a toda la comunidad. Habla Araceli Jiménez Gutiérrez. Y me quiero preguntarle qué pasa con los likes. Nada más me cuenta el mío, nada más un like. ¿Qué pasa? ¿O no estamos poniendo los likes? Pues está mal escuchado. Gracias, Ana Dios. Muchas gracias. Van 1,600 likes y 2,096 personas conectadas. Pero bueno, muchas gracias de todos modos por sus likes. Ahorita les agradezco a todos los que han cooperado esta noche. Muchísimas gracias, por cierto, por estar aquí. Buenas noches, Amado. Buenas noches, Quinentocracia. Yo creo que esto que está pasando con el estadio vacío que no llenó Claudia es porque ya se está dando cuenta la gente de quién es Claudia y de quién es Morena. Entonces creo que nosotros no debemos de soltar y de seguir dándole difusión a todos esos errores y todas esas cosas tan desagradables que le están haciendo a todo México y principalmente a la clase trabajadora, principalmente a la clase humilde, que es la que traen entre las patas y que no se vale. Entonces yo creo que todo eso lo tenemos que estar difundiendo para que se den cuenta cada día más. De acuerdo. Es que nos tenemos que llenar de entusiasmo, nos tenemos que llenar de esa potencia ciudadana. Eso somos. Cada vez que nos avientan algo y nos deprimimos, perdemos potencia. Amado, muy buenas noches. De este lado, Ricardo Rivera. Saludos, Ricardo. De Villahermosa, Tabasco. ¡Ricardo! Fíjate que yo me he dado cuenta aquí en mi ciudad, en Villahermosa, Tabasco, que la gente no sabe qué sigue después de AMLO. Están perdidos.
no saben qué sigue. Para ellos, que AMLO iba a ser eterno. Y se sienten deprimidos. Es correcto. Todos los adoradores de Morena. Es correcto. Es un gran punto ese. Los veo deprimidos. Se les va a acabar el Dios. Sin saber qué van a hacer. Es una buena oportunidad para tomar el liderazgo. Pero le tenemos que echar muchas ganas. Saludos y muy buenas noches. Muy buenas noches. Oye, ¿no quieres ser nuestro representante de la quinientocracia en Tabasco? Buenas noches a todos. Buenas noches, quinientocracia. Lourdes de Aguascalientes. Saludos, Lourdes. Mira, hoy tuve la oportunidad de ir a escuchar a uno que se está postulando para el Naranja. Y la verdad que traía gente de todas, desde los azules, rojos y sobre todo de los morados. O sea, el partido sí se está desintegrando, el de los morados de Morena. Eso sí es verdad. Y lo acabo de comprobar. Sí, se está desmoronando. Y no es que vaya a votar por ningún naranja, voy a votar por Xochitl. Pero pues quería ver qué onda. Por eso fui con mi amiga. Está bien. Hola, Amado. Buenas noches a todos. Sí, es muy buena idea lo del Estadio Azul. Sin embargo, creo que lo primero que hay que tener en cuenta es la seguridad de 80. No se va. Le pidamos prestado el Papa Molpila al Papa para que pueda ir segura. Otra de las cosas es de que sí, los de Morena son muy poquitos. Ya nos dimos cuenta que el músculo está de nuestro lado. Entonces creo que somos muchos más. Muchos miles, me atrevo a decir que millones de personas que necesitamos defender nuestra democracia. Ellos son pocos, ya nos dimos cuenta. Gracias, bye bye. Son los que les alcanzan, los que alcanzan a pagar. Hola, Amado, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte nuevamente. Pedro Fernández de Coyoacán. Esto de lo del estadio lo podemos llenar con toda facilidad. La bronca con estos es que quisieron llevarse acarreados solo amenazados, no pagados. Y pues ya viste lo que les sucedió. Nosotros sí podemos convocar a llenar el estadio y lo vamos a llenar y se van a poner muy contentos los de los restaurantes alrededor y vamos a hacer felices a muchas personas. Nosotros tenemos una voluntad que ellos no tienen. Ellos solo obligan. Y eso ya estamos viendo los resultados que les da. Buenas noches a toda la quinientocracia, que la pasen bien. Buenas noches. Y además quisiera ver al inútil del Dante y su movimiento naranja llenar un estadio. Solo con dinero. Sería muy simbólico llenar el estadio al inicio de la campaña o de la pre-campaña. Exacto. Es empezar con el pie derecho y pisando fuerte. Necesitamos el compromiso. Hola, Amado, buenas noches, que me toqué hasta aquí, tratando de reconectarme otra vez con todo. Si se puede hacer lo del 12 de noviembre, pues sí, seremos muchos los que iríamos. Ya tengo un grupito ahí que me pudiera llevar para llenar y hacer más grande el movimiento con Xochitl. Respecto a lo que comentan de los números de la marcha, según comentó el troll en uno de sus videos, que Google Maps calcula aproximadamente 500,000 personas, esto debido a las distancias que hay y al movimiento de las personas. Conforme van marchando, se va contabilizando el número de participantes. Y eso es lo que comentaron hoy, que en este caso, en la marcha del domingo, fuimos casi 500,000 personas. No lo sé, eso es lo que se estaba comentando.
no sé, no tengo idea, pero como que ha dejado de ser una prioridad para nosotros, ¿no? El hecho de que sean unos, no sé, 100,000, 200,000, como que pasó a segundo plano. El hecho es que tomamos las calles. Hola, Amado, buenas noches. Hola, 500cracia. Soy Carolina Jiménez de Coyoacán. Ay, me encanta la idea del estadio. ¿Cómo ves para el aniversario del primer movimiento de noviembre? Pues el domingo 12. Bueno, estaría padre. Bueno, les dejo un beso, un abrazo. Bye, bye. Gracias, yo digo que sí se puede. Amado, gracias, buenas noches. Mucho saludarte, Amado. Saludos. Oye, ya que a este inútil del Palacio le gusta hablar tanto de dinero, ¿por qué no nos dejamos su cuenta desde el 1 de diciembre de 2018 al día de hoy? ¿Cuánto se ha gastado en mantención del Palacio? Te llega porque quiere estar ahí. Equipo de... como 6 millones de pesos al mes, más o menos. De la tragazón. ¿Sí? ¿Cuánto se ha gastado? Ya que le gusté tantas cuentas, ¿cuánto nos ha costado a los mexicanos? Y el segundo punto es importante. Me gustaría que el día que le entreguen a Xochitl su constancia, a nuestra senadora Xochitl, su constancia de candidata, si es entre semana, perfecto, pero el siguiente fin de semana, juntarlos en el azul con una manta réplica de su constancia para llenarlo. Gracias, buenas noches. Pues ya la tiene desde el 3 de septiembre, se la entregaron. Buenas noches, Amado, y la 500cracia. Buenas noches. El estadio azul se llena con 36,861 personas. 81 personas. Son las mismas que fueron el domingo a apoyar a los trabajadores de la corte. Así es que sí podemos, con dos mareas rosas lo podemos hacer. O sea, 36,000 yo creo que son la mitad de los que fuimos a marchar este fin de semana. Hola a todos, muy buenas noches. Una pregunta, Amado, ¿cuánta gente le cabe al Estadio Azul? Justo lo que tengo la curiosidad. 36,681 personas. Sí la llenamos. Buenas noches, Amado. Bendiciones para todos. La 500cracia. Pues ya vimos el evento de Claudia. No, que la logística, que no les dieron su tortita y su transporte, y por eso no fueron. El preámbulo del declive y de la anulación de lo que es Claudia Sheinbaum. En cambio, vemos a Xochitl Gálvez, a la senadora Xochitl Gálvez, apoyando, manifestándose con el Poder Judicial de la Federación. Es increíble, a un contraste total. Y eso hay que creerlo y verlo y sentirlo. Así es que sigamos adelante, sin claudicar, porque esto apenas va a comenzar. Es cuanto. Bendiciones. Gracias. Buenas noches, Amado. Soy la señora Luz. Estoy de acuerdo. Vamos al Estadio Azul. Así como fuimos el domingo, vamos ahora al Estadio Azul. Anóteme. Bye, bye. Vamos a ver si aceptan la propuesta. Con media 500cracia lo llenamos, le caben 36,000. Le caben 36,000. Amado, ¿cómo estás? Soy Maritza de Monterrey. Fíjate que el domingo fui a la marcha. Sí. Y me encantó, incluso me incluyeron en un grupo de ellos, de los trabajadores. Ajá. Y me encantó que dijo, no, dijo, nos falta mucho por hacer después de esto. Dice, tenemos que ayudar a que Xochitl llegue. Y haz de cuenta que dije, ay, qué padrísimo, ¿no? Claro, me encontré otra gente similar a mí que éramos nada más ciudadanos que apoyamos. Sí, fuimos un buen. Me gustó que ellos van a apoyar a Xochitl. Pues lo que se vio hoy fue muy potente en el Senado de la República también.
Buenas noches, amado y teniendo gracias. Soy José Luis desde Zapopan. Hola, José Luis. Ahora hay que esperar una reacción muy fuerte por parte de Morena. Seguramente, como no llenaron el... Bueno, ahí en la tele dijeron que 15 mil pesos no eran ni... ¡Ah, no! Ni siquiera. Creo que lo llenábamos más nosotros jugando fútbol americano. Sí, los imbéciles estos de Morena. Pero seguramente para demostrar que sí pueden y que ellos sí son buenos y no sé qué tanto, harán un mega acarreo para ahora sí llenar el estadio. Eso seguramente va a suceder por parte de Morena. Pues va a costar más, ¿no? Se gastarán más dinero en el acarreo, pero el resultado es el mismo, son acarreados. En cambio, en lo que estás proponiendo, pues seguramente todos los que vayamos, porque yo me apunto, seremos asistentes de motu propio, como se dice vulgarmente en Italia. Ojalá que así sea, y ya estamos puestos aquí para vernos el día que se indique allá en el Estadio Azul, que me trae gratos de recuerdos porque ahí jugué varias veces. No, a mí nunca. Gracias, me tocó. Buenas noches a todos. Un abrazo. Buenas noches, amado. Buenas noches, 500. Gracias. De risa loca lo de la Claudia, ¿no? Que dice que ella, millones y millones van a sus eventos y que Xochitl para las 10 o 20 personas, de risa loca, jajaja. Ja, ja. Pues sí, vamos a llenar el Estadio Azul, amado. Marta, de la Ciudad de México. Lo que pasa es que tu tweet, amado, a mí se me daba muchas vueltas y vueltas y vueltas y después yo ya no lo pude ver. Entonces, a lo mejor yo creo que por eso no se ha visto mucho. Pues lo tengo fijado hasta arriba, lo fijé. Amado y 500, gracias, muy buenas noches, Miguel González de Monterrey. Lo esperado que no haya gente que siga a esta señora, al espárrago, a esta Sheinbaum. Eso era pues obvio. El reto que pones no lo veo nada difícil. ¿Verdad? Nada difícil, por favor. Ese no lo veo difícil. Ahí habemos mucha gente convencida de que tenemos el poder y ya sabemos cómo demostrarlo. Una cosa, Quintócratas, yo sé que en las elecciones pasadas de este estado, de Nuevo León, de mi hermoso estado, bueno, en realidad no está tan hermoso, pero... Sí, está bonito. Pero ahí anda. A mí me gusta Nuevo León. Fue un representante nuestro, entre comillas, a participar en las elecciones presidenciales. La verdad, un payaso. Y en esta elección parece que va a ser lo mismo. Una disculpa. Nosotros no tenemos nada que ver en eso. Son simplemente las ganas de fregar del viejito del Palacio y su amigo, el dueño del partido Movimiento Ciudadano. Que creo que MC en realidad significa morenista de closet o algo así. Saludos para todos. Abrazo. Buenas noches, amado. Buenas noches. Claro que sí, llenamos el estadio. Cuenta conmigo y con varias más que llevo. Adelante. Buenas noches, 500 Cracia. Abrazo. Muy buenas noches, amado, para ti, para toda la 500 Cracia. Magnífica idea de llenar el Estadio Azul. Claro que sí lo llenamos. Hazlo la propuesta y... Ya la hice. Pone la fecha y la hora y ahí estaremos. Jalamos. Un abrazo para toda la 500, gracias. Muchas bendiciones, Olga de Rosarito. Gracias. Híjole, es que otra vez me empieza a pasar que como son largos los audios, no bajan, se tardan en bajar. No sé por qué. Sí, hay algunos especialmente que se atoran. Quién sabe. Bueno, voy a agarrar este, a ver. Amado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Quinetocracia. Pues primero que nada, te saludo a todos. Pues para informarte así rapidísimo de que pues ya estamos aquí en el grupo bien organizados. Eso. Ya listos para comenzar. Pues ahorita que inician las campañas durísimo. Después ya te contactaré para ver si nos puedes apoyar en algunos eventos que vamos a hacer.
También, pues, más que nada, a los jóvenes, ¿no? Es un tema básicamente en general es darles a entender por qué es importante que voten, ¿no? Por qué realmente es importante que voten por su país, ¿no? Que lo comprendan. Pero bueno, ya te lo comentaré. El caso ahorita, más que nada, es mi comentario, es porque sí estoy de acuerdo contigo. El estadio sí lo llenamos. De veras que sí lo llenamos, sí lo creo. A ver, estamos hablando aquí de cuando las personas no van por acarreo, van por un cambio. O sea, Morena vende espejos, Morena yo... Es la percepción que dan cuando atacan, cuando el presidente hace todo lo que hace en sus mañaneras de ataque, se pasa desnostando a todo mundo y criticando y amenazando, es porque no hay fuerza. O sea, si tú tienes fuerza, no tienes por qué atacar, porque sabes perfectamente lo que traes. Aquí no, aquí lo han demostrado y te venden ilusiones. Y aquí más bien la percepción va a ir cambiando conforme se acerque el 24. Xóchitl, yo la he podido percibir en los eventos que he podido acompañarlos, y de veras es una señora que tiene totalmente un carisma impresionante. O sea, la gente la sigue, la gente le cree, y yo soy uno de ellos. Yo sí le creo que puede hacer un cambio en este país, y que volvamos a enderezar el barco. Pero ese es mi comentario, es rápido. Sí, vuelvo a reiterar, sí llenamos el estadio, de veras, yo sí lo creo que llenemos un estadio, sin problemas, pero sin problemas. Al contrario, se volvería una romería en el momento que lo hagamos. Bueno, pues buenas noches, era mi comentario, saludos. Vale, voy a poner una encuesta en Twitter, a ver si esa encuesta tiene más de 34, 36 mil, pues es que sí la llenamos, ¿no? Amado, infinito, gracias, buenas noches. Gusto saludarte, Armando de Tlalnepantla. Oye, ya que a este inútil de Palacio le gusta hablar tanto de dinero, ¿por qué no nos sacamos su cuenta desde el 1 de diciembre de 2018? Ese ya lo habíamos escuchado, ¿verdad? Perdón, ya lo habíamos escuchado. Me apuro con algunos que faltan. Obviamente los larguísimos no los vamos a poner porque por obvias razones. Lo más rápido que se puede. Hola, muy buenas noches, amigo Amado. Saludos a toda la audiencia de la 500cracia y saludos para ti, para toda tu familia y muchas bendiciones. Fue un éxito la marcha del día domingo. Muchas felicidades. No pude asistir por cuestiones personales, pero sí vi la transmisión. Otra cosa, amigo, ¿qué propusiste ahí con Xóchitl Gálvez? Yo te apoyo, no supe qué propusiste. Échale para atrás el video. Que dejaron a la momia ahí solita. Qué bueno que la gente está aprendiendo ya. Y vamos todos con Xóchitl Gálvez. ¡Viva México! Sin Morena, sin PT y sin el verde ecologista de México. Y ya ves que por ahí pidió licencia Samuel. Y yo espero que no sea el candidato. Que MC reflexione y se una al frente. Gracias. ¡Saludos! Buenas noches, Amado. Buenas noches, Quinito. Gracias. ¿Qué tal? Rosy Maldonado de Aguascalientes. Me parece una excelente idea de llenar este, tratar de llenar este estadio. Tengo un amigo que siempre me comenta, ¿por qué la oposición nunca aprovecha todas las fallas, todos los fracasos que tiene Morena, todas las tonterías que dice López Obrador, todos los datos falsos que dan, los tropiezos que hacen, todas las fallas, ¿por qué no las maximiza, por qué no las aprovecha a favor de la oposición? No, yo sí he visto que hemos dejado pasar varios tropiezos que fallas, que digo, ¿por qué no echamos a andar, no propaganda, no es la palabra, pero no aprovechamos y explotamos lo que dijo, no, que se equivocó, que nomás lo que hicieron. O sea, no aprovechamos a apachurrarle la llaga y sacarle sangre y aprovechar, mira lo que dijeron, qué mal, están mal, realzar todas sus fallas. Por eso me gusta tu idea, porque ve lo que pasó. Ay, es que lo nuestro le echan la culpa al INE, por Dios. Lo nuestro son al INE, ¿no? Las plazas, las calles, estos espacios cerrados, no me vendan con eso. No, pues aquí no. Pues no, algún quieren, pretexto, ¿no? Deberían no tener. Entonces, pues acá sí la vamos a hacer, entonces hay que aprovechar ese recurso, esa falla, hacerla ver, te digan, así como López Obrador dice, ah, sí, salieron 20,000, salieron 30,000, aquí las calles, aquí al Zócalo, o sea, ahí les van, yo les mando el triple, y ahí va con luego a la retaguardia a responder López Obrador, nomás ve una marcha de la oposición, luego él contesta y va a la contramarcha. Me encanta. ¿No? Ahí les va el triple, ahí van, para que vean mi músculo y para que vean mi poder. Pues hay que revertirla. Adelante con esto, en cuanto se tengas algo más en claro, fecha y todo, para irme programando y a ir a México, claro que sí. Saludos, buenas noches. Saludos, ya los eché a andar, a ver horas. Ahora, ¿cómo respondemos? A ver, aquí hay unos que no puedo sacar de ahí, pero voy a tratar de prolongarme un poquito más, unos minutitos más, para ver si podemos escuchar los de... Hay unos que no bajan, incluso hay uno de 18 segundos que no baja. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué? A ver.
Ahí va. Bueno, mientras tanto, el de 18, ¿dónde está? Un segundo. Uy, no. Este. Miguel Sosa, sí, me parece. Buenas noches, amados. Soy Miguel Sosa. Sí, me parece oportuno llenar el estadio. Sobre todo porque Xochitl, pues, le va al azul. Ya va al azul. Como toda buena hidalguense. Hay que meterle, ya hay que empezar a organizarnos para eso. Muchas gracias, muchísimas gracias. Yo creo que sí jalamos. A ver, Sam. Buenas noches, Amado. Buenas noches, Quinto Cartas. Espérame. Vicente de los Mochis. Oye, es que arrogancia tan grande, ¿no? O sea, ante la derrota que sufrieron hoy, la humillación que sufrieron. Las imágenes se ve que hasta se están yendo y estos pidiendo víctores, pidiendo porras y todo, y la gente no le hace caso. Pero la arrogancia tan grande de decir que eso no es para Claudia, es para otro lugar, ella no puede asistir, porque así lo digo, son sus palabras, que no va a asistir a ese tipo de eventos con tan poca gente, porque no es para ella. Ellos quieren demostrarle a todos que jalan mucho, que tienen mucha aceptación, y ahí no tiene caso que se presente porque no hay gente. No sé, o sea, ¿qué piensa la gente? No sé por qué no reacciona viendo esa arrogancia, esa forma de ser y de querer gobernar, de querer ganarse la simpatía de todos. Creo que ahora con mayor razón, apoyar a Xochitl en todo lo que se pueda y donde esté, acudir, para que vean ellos que no importa cuántos seamos, cuántos manos, sino que tienen apoyo. Y esa arrogancia lo lleva a perder mucho, porque pues eso quiere decir que no están para todos. Que no están en que si son poquitos no tiene caso platicar con ellos. O sea, ¿en qué cabeza cabe, no? Vas a un poblado de 400 habitantes, como hay en muchos lugares de México, y qué va a pasar, que pues si no es de 60,000, de 100,000 habitantes el lugar, pues entonces no se presenta nadie. Mira nada más qué cosa tan chistosa. No, pues es que cómo se va a presentar en un estadio vacío, también es complicado. Hola, buenas noches, Amado. Ay, me conmueve tu optimismo y tu euforia. Y ojalá no las pudieran inyectar a toda la pues gente. Pues sí. Al ver tanta mentira, tanta falsedad de esta gente, y que pareciera que no hay quien les haga frente, no hay quien los desenmascare. Me conmueve ver que tú no cejas en tu empeño de tus hermanos. Yo creo que en México necesitamos muchas personas que sean capaces así de impulsarnos, porque a veces solemos ser medio solemos tender a la depresión y al desaliento, pero no. Qué bueno, hay que renunciar a eso. Que tú no te desanimes y que hayan logrado tanto, que hayan logrado tanto. Y yo creo que una de las cosas es preparar un material audiovisual en donde mentira tras mentira, mentira tras mentira, se vaya demostrando todo lo que este gobierno ha hecho, todo lo que dijo antes de que llegara y todo lo que ha hecho después. Como una especie de material audiovisual que tuviéramos las personas que estamos en algún grupo, ¿verdad? Para tener como una especie, como una herramienta. Y mira, aquí está. Y él lo dijo así, lo hizo así. O él en su tiempo, cuando era candidato, lo dijo así, y después como presidente dijo esto. Yo creo que sería como una herramienta. No sé, algo que nos provea a nosotros de argumentos ante la gente a la cual tenemos que ahora sí que ante la cual lo tenemos que desenmascarar. Gracias, buenas noches. Yo creo que no hay que perder mucho tiempo en eso. Hay que convencer a los que están, a la gente que necesita, la indecisa, a los que, ¿para qué vas a convencer a los que, ya sabes, que no se van a convencer nunca por nada? No importa lo que hagan. Amado Avendaño, para finalizar y puntualizar, en esta ocasión va a ser especial. La gente que va a ir a apoyar y que vamos a ir a apoyar a Xochitl Gálvez en el Estadio Azul, no vamos a ser acarreados. Vamos a ir bajo nuestra propia voluntad
y lo vamos a demostrar. Lo vamos a demostrar para cuando ella se presente ahí. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar al pendiente apoyándola. Gracias, amigo. Te mando un gran abrazo. Luis Felipe Real Salomé. Saludos, amigo. Puse ya en la cuenta, en mi cuenta de Twitter la encuesta y ya se la puse en el Telegram de la Quinientocracia con el siguiente texto. ¿Crees que nosotros sí podemos llenarle el Estadio Azul a Xochitl? Y le pongo ahí que le des retweet. Momento de quiebre que le llaman. Aquí me ponen. Pónganle, ya se los mandé a ver si. Si estás de acuerdo en eso. Apenas llevamos 12 votos, pero el 100% de los votos dice que sí. Paco Colofón dice que es momento de quiebre, pues ya veremos. Yo creo que el azul, Amado, ya cuando sepamos quién va a ser el que va a ser el candidato de la Ciudad de México, todavía no sabemos, ¿no? ¿Quién es Dante para la Ciudad de México? Lía Limón, Margarita, Taboada, ¿quién le podría ganar al Jafush? Porque yo no creo que el Jafush. Ese es el problema. Ese es el problema. Que no, pero, no creemos en nosotros, bueno, mismos. A lo mejor el azul y ya con quien vaya de la Ciudad de México, puede ser, no sé. Pues es que si no creemos en nosotros mismos, si tenemos miedos y dudas. Bueno, otra vez yo, José M. Díaz, disculpa. También para comentarte que, al contrario, yo he estado oyendo que, bueno, a lo mejor son puras habladas, pero nada comprobado, pero parece que andan queriendo cambiar de títere ahí en frente con los de Morena. Entonces, a lo mejor por ahí están viendo que no está levantando su pobre títere que tienen ahí, la Claudia Sheinbaum. Okay, dudo mucho. Buenas noches, los. Dudo mucho que la quieran cambiar. Perdón, buenas noches, Amado. Buenas noches, Quinientocracia. Amado, qué mejor encuesta que llenar el estadio. Ahí se reflejaría, perdón, se reflejaría cuánto y cuánta gente está realmente con Xochitl. Me parece buena idea el llenar el estadio. Buenas noches, que descanse. Perdón, gracias, Rosario. Amado, buenas noches. Disculpa la molestia, mira. Oh, qué la canción. No sé por qué este tipo de audios da problemas, no sé por qué, pero ahorita lo componemos, amigo. Es el último que voy a pasar ya. Este es. Amado, buenas noches. Disculpa la molestia, mira, soy Federico Zamora acá de Dallas, Texas. Bueno, directo sobre el asunto de lo del Estadio Azul. Me parece que está bien, es buena la idea. Solo que si lo hacen, hay que asegurarse al 1000% de que le salga tan bien, que se quede gente afuera. O sea, que no le tiren a 40, tírenle a 50 para que todo le salga magníficamente. Sería imperdonable, pero totalmente imperdonable. Yo pienso que sucediera algo similar siempre a lo de Morena. Sí, bueno, pienso más en positivo. Por otro lado, siempre, siempre. Yo quería preguntarte algo muy grave. Digo que es algo que se les ha pasado, yo creo, me parece. ¿No crees que respecto al intento de AMLO de crear un documento de identidad en adición a lo que ya existe de la credencial de elector, con el fin de que ese documento sea controlado por la Secretaría de Gobernación o cualquier otra entidad oficial, eso es con el afán de realizar fácilmente las trampas de electores ya muertos o electores duplicados o electores que no correspondan al domicilio? En fin, eso implica que hay necesidad de que se vea lo referente al padrón electoral. Hay que echarse un clavado a eso, ¿no crees? No tiene que ver una cosa con la otra, pero sí hay una idea de controlar a la gente, sí. Eso sin duda. A ver, este es el último. Oye, Amado, yo te quiero preguntar,
¿por qué tanto juego le están dando a Claudia Sheinbaum si ella, por sus apellidos, no es mexicana? Sí, es mexicana. Todo el mundo dice que sí, no es, es mexicana, es Sheinbaum Pardo. Ella nació en Bulgaria. No es cierto. Entonces, ¿por qué le están haciendo tanto juego si ella ni siquiera se está pegando a los requisitos de la Constitución? Esas son cosas que siembran allá enfrente para que nos distraigamos con eso, con una mentira, mordemos el anzuelo y discutimos una cosa que no tiene sentido. Claro, por supuesto, porque no le vamos a entregar nuestro país a una maldita extranjera. No, la xenofobia no funciona, porque todos, entonces, nosotros somos unos malditos extranjeros en todo el mundo, ¿no? Claudia Sheinbaum es tan mexicana como cualquiera de nosotros. Esa no es la discusión, ahí sí clarísimo, esa no es la discusión. Hasta los papás de Claudia Sheinbaum son mexicanos. Su origen no puede ser motivo de descalificación, porque entonces tendríamos que descalificar a toda la gente extranjera que no nació en México simplemente por haber nacido en otro lugar. Los países son una concepción que justamente apelan al nacionalismo, y el nacionalismo es lo que crea gente como López Obrador. Yo quiero trabajar por mi país. Yo no quiero entregarle mi país a extranjeras. No, sí, es extranjera. Y la Sheinbaum es búlgara. No, la Clara es Butanda Brugada es salvadoreña. No quiero extranjeras en el poder. Bueno, entonces desaparezcamos al mundo. No es por ahí. La xenofobia es una trampa del populismo. No me parece que sea la salida. Bueno, pero muchas gracias por sus comentarios. Nos vemos mañana a ver cómo sale. Ahí siguen batallando los senadores. No sé si ya terminaron de pelear o todavía no. Déjenme ver cómo va el debate ahí en el Senado de la República. A ver quién está. Es un senador del PAN. Ahí siguen batallando. Vamos a ver en qué termina. Bueno, buenas noches, descansen, nos vemos mañana, bye.